¡Mierda! ¡Van a por mí! No somos nada. Era un buen hombre. In nomine Patris et Mater. Bueno, antes que nada quería dar el pésame tanto a la hija como al pimpín este, de amigo. Sí, ya lo sé que se ha muerto mi padre, pero podríamos ir al grano, ¿no? Ha sido una terrible pérdida, con lo majo que eran. Éramos amigos, ¿eh? Siéntese. Bueno, que lo siento mucho, se lo digo otra vez y ahora le voy a leer lo que viene siendo el testamento. Bueno, dice en síntesis que le ha dejado todo lo que él tiene, todo lo viene, le ha hecho heredera universal y por lo tanto le corresponden las zapatillas, el terreno, el fondo que compró a Cayo Seyo y remasco que compró porque lo pone en el testamento, el cepillo de dientes rosa que ganó una tómbola, pues también le corresponde. Todo lo que viene siendo la casa, el pego... Y los 3 geranios que tenía en el balcón también son suyos para toda la vida, para siempre. Ahora me echan una firmica, por favor. Ah, si no tengo firma... Ah, una X ya me... ¡Hala! Hola, buenas, nos conocimos en el notario, soy Cayo. ¿Puedo pasar? Nada, que venía porque ya he pagado el último plazo que me ha costado lo mío y ya puedes devolverme lo que es la escritura y el fondo y el terreno y lo demás, los árboles y eso. ¡Sí, hombre! Ese terreno me lo dejó en herencia a mi padre, así lo ponía en el testamento. Pero tú, ¿qué te has pensado, muerto de hambre? Yo soy su hija y tú solo eras un amigo que le pedía favores. Oye, maja, que tu padre y yo acordamos el pacto, la fiducia y todo y acordamos que me lo devolvería cuando pagara. ¡Ni lo sueñes! ¿Cómo? ¡Lo que has oído! ¡Vete de mi casa! ¡No sin mi fundo! ¡Nos veremos en el juzgado! ¡Venga, cañas! ¡Ah, y ese maquillaje que llevas es cutre que te cagas! ¡Vaya, hombre! ¡Aquí está el pelacañas! ¡Ahora va a venir el juez! ¡Levántela! Bueno, yo soy en el mismo destino, lo que viene siendo el juez, y bueno, pues voy a acusar la parte, lo que haga falta, la señorita primero, si es tan amable y si quiere. Pues resulta que en el testamento, mi padre expresa que le compré el terreno a Cayo por lo que es mío. No, si no fue una compra, fue una fiducia, firmé algo, yo me acuerdo. Según parece, la voluntad del testador era de expresar una fiducia, no una compra, falla a favor de Cayo, por lo tanto. ¡Al final te has salido con la tuya! Para que luego digan que la justicia es lenta. Sí, ríete. Tranquila, nena, puedes venir a verme cuando quieras, a mi fundo. Tienes un par de buenas... Muy bien, disfruta mientras puedas y de momento te vas a tomar por el saco. ¡No sin mi fundo, nena! ¡No sin mi fundo!